Bienvenidos a Urcari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Malasia. ¡Comenzamos! Número 1. El nombre de Malasia significa Tierra de los Malayos, quienes son la etnia mayoritaria del país, aunque uno de los nombres más antiguos que se le conoce fue Aurea Chersonesus, que significa la Península de Oro. Este nombre fue dado por el geógrafo, astrólogo y matemático Claudio Ptolomeo. Número 2. Se cree que en el Estrecho de Malaca en Malasia se encuentra uno de los tesoros más grandes de la historia, el tesoro del barco portugués Flora de la Mar. Esta fragata que transportaba todas las riquezas obtenidas del desaparecido Sultanato de Malaca se hundió en diciembre del 1511, y a día de hoy mucha gente y gobierno siguen en su búsqueda. Número 3. Este país está formado por dos masas de tierra principales, Malasia Peninsular en la Península de Malaca y Malasia Insular, que es su parte de la isla de Borneo, la tercera isla más grande del mundo. Estos territorios están separados por el mar de China Meridional, y ambos suman más de 330.000 kilómetros cuadrados, es decir, un tamaño similar a Noruega o Vietnam. Número 4. El Estrecho de Malaca ha sido históricamente un punto trascendental para el comercio mundial, lo que le dio influencias de las culturas de China, India y europeas. Entre los estados más destacables que estuvieron en territorio de la actual Malasia podemos mencionar el Imperio Srivijaya, el Imperio Mayapahit, el Sultanato de Malaca, el Imperio Portugués, el Imperio Español, el Imperio Neerlandés, el Imperio Japonés y el Imperio Británico. Número 5. Malasia tiene más de 33 millones de habitantes, es decir, una población similar a Perú, aunque la mayoría de su población está en la parte peninsular densamente poblada. Los pueblos de la mayoría bumiputra representan el 60% de su población, un 20% son de etnia china y un 6% son de etnia india, y el resto se compone de otros grupos. Número 6. Malasia, pese a que en la década de los 70s era un país muy pobre, tras una drástica apertura comercial tuvo un desarrollo muy destacable con un crecimiento que llegó hasta el 6.5% anual. En la actualidad cuenta con un PIB per cápita superior a cualquier país latinoamericano, a excepción de Chile, Panamá y Uruguay. Número 7. Malasia es uno de los pocos países del mundo que tienen a sus poderes gubernamentales en distintas ciudades. En su caso, Putrajaya es la capital ejecutiva y judicial, mientras que Kuala Lumpur es la capital legislativa y sede del parlamento, además del principal centro comercial y financiero a escala nacional. Aunque originalmente eran ciudades separadas, la mancha urbana ha crecido tanto que las ciudades están unidas y solo separadas de forma administrativa. Número 8. La Gruta de Sarawak es la cámara subterránea más grande del mundo. Se encuentra en el Parque Nacional Gunung Mulu, en la isla de Borneo. En este mismo parque nacional se pueden encontrar una gran diversidad de cuevas de distintos tamaños, además de sus famosos pináculos de piedra caliza. Número 9. La ciudad de Kuala Lumpur, ubicado al occidente del país, está asentada sobre un gran valle entre las montañas y el mar. Su símbolo más característico son las famosas Torres Petronas, que con 452 metros de altura son actualmente las torres gemelas más grandes del mundo, tras la desaparición de su equivalente estadounidense, quienes lo superaban en altura. Número 10. Este país declaró su independencia del Imperio Británico en el 1957 y creció en territorio cuando se unió como confederación con los territorios de Singapur, Sarawak y Borneo Septentrional. Sin embargo, en agosto de 1965, Singapur se separó de la federación y se convirtió en una república independiente. Número 11. Debido al desarrollo económico de este país, ha dejado de ser tan dependiente a la exportación de productos como la madera o el aceite de palma, por lo que la deforestación que en el pasado era galopante, en la actualidad se está reduciendo. Se sabe que al menos el 57% del territorio de este país está cubierto de bosques, y existen muchos planes de reforestación. Número 12. Malasia es una monarquía parlamentaria, y a diferencia de la mayoría de monarquías, tiene un sistema de asignación del rey único, pues lo que la distingue de otros reinos cuyo rey es vitalicio, en Malasia 9 gobernantes estatales se turnan como reyes en periodos de 5 años. Este país, junto a Camboya, Tailandia y Brunei, son las únicas monarquías del sudeste asiático. Número 13. Antes de visitar Malasia se deben tener en cuenta algunas leyes bastante estrictas, pues delitos como el narcotráfico o la
posesión de armas tienen pena de muerte. También los actos homosexuales están penados. Además, si uno es musulmán, los temas familiares están regidos por la ley sharia y está prohibido el consumo de alcohol. Número 14. La comida de Malasia es una de las más ricas y diversas del mundo. Al ser un nexo comercial, tiene una base malaya e influencias de la gastronomía china, india y europea. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el nasi lemak, el satay, el char kway teow, el hokkien mee, el pollo tandoori, el roti canai, el roya, el laksa, el apam bali y el nasi dagang, por mencionar algunos. Número 15. Putrajaya, la sede de gobierno de este país, fue fundada en el año 1995, principalmente para evitar el congestionamiento de Kuala Lumpur, trasladando varios poderes a esta ciudad. Al estilo de Brasilia, fue prediseñada bajo un concepto de ciudad jardín alrededor de un lago. En su caso, tiene diseños circulares y alberga la rotonda más grande del mundo, con un diámetro de 3.5 kilómetros. Número 16. Malasia es un país megadiverso biológicamente, pues en su territorio se encuentra una gran parte de la biodiversidad del planeta, con especies tan representativas como el orangután, el tigre de Indochina, el leopardo nublado, el oso malayo, el rinoceronte de Sumatra, el tapir malayo, el ciervo ratón, una gran diversidad de aves, entre ellas su ave nacional el calao rinoceronte de Malasia o la flor más grande del mundo. Número 17. Malasia está ubicada cerca de la línea del Ecuador, por lo que tiene un clima tropical, similar al de la selva amazónica o la selva del Congo. Sus temperaturas rondan los 27 grados en promedio, pudiendo alcanzar los 35 grados, aunque se caracteriza por ser el país más lluvioso del continente asiático y el octavo en el mundo. Número 18. Con el nacimiento de Malasia, el país buscó tener un himno nacional. Sin embargo, tras organizar una competencia y recibir más de 512 himnos, no les gustó ni uno. Después contrataron a compositores británicos de renombre, como William Walton y Benjamin Britten, pero sus propuestas fueron rechazadas. Por esta razón eligieron al himno del estado de Perak, cambiándole la letra y bautizándolo como el Nagaraku. Número 19. Aunque en el pasado las principales exportaciones de este país se basaban en productos agrícolas, esto ha cambiado drásticamente. En la actualidad, este país está industrializado. Sus principales exportaciones son semiconductores y aparatos electrónicos, seguido de derivados de petróleo, productos de la industria textil, minerales y finalmente aceite de palma. Número 20. Pese a haber sido una colonia británica hace 6 décadas, en la actualidad su idioma oficial es únicamente el malayo. Esta lengua es uno de los idiomas asiáticos más sencillos de aprender para un hispanohablante, con una gramática y pronunciación muy sencilla. Además, este idioma es oficial en países como Brunei, Singapur e Indonesia, y con hablantes en Filipinas, Tailandia o Timor Oriental. Número 21. Malasia es, junto a Indonesia y Brunei, los únicos países del sudeste asiático con mayoría musulmana. El Islam, la religión oficial de Malasia, es seguida por más del 60% de la población, seguido del budismo con el 18%, el cristianismo con 9%, el hinduismo con 6% y el resto son religiones minoritarias. Número 22. Malasia tiene 878 islas bajo su control. Algunas islas están habitadas, mientras que otras son demasiado remotas para ser accesibles. Esto, sumado al litoral de sus dos grandes masas de tierra, le dan más de 4.600 kilómetros de costa, es decir, similar en longitud a las costas de Argentina o España. Número 23. Malasia, al ser un crisol de culturas, posee muchas celebraciones dependiendo del lugar, con eventos tan importantes como el Ramadán, el Taipusam, el Año Nuevo Chino, el Festival del Agua, el Día de Huesá, el Festival de la Cosecha de Kaamatan, el Deepavali, el Festival del Pastel de Luna y la Navidad, por mencionar algunos. Número 24. La bandera de los Estados Unidos y Malasia no son idénticas por casualidad, pues ambas están inspiradas en las franjas de la bandera del Imperio Mayapahit. En el caso de los Estados Unidos, esta fue evolucionando desde la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, y en la bandera de Indonesia sus franjas y su estrella de 14 puntas representan a los 14 estados del país, mientras que la media luna representa al Islam. Número 25. Hay algunos aspectos de la vida cotidiana de este país que pueden resultar algo curiosos para un hispanohablante. Por ejemplo, sus vehículos y
circulan por el carril izquierdo. Se quitan los zapatos antes de entrar a los hogares. En muchos edificios no aparece el número 4 por mal augurio. Para una gran parte de la población, la mano izquierda es considerada impura. Además que se debe hacer reverencia a las personas mayores. Número 26. Los deportes más famosos en este país son el fútbol y el bádminton. De hecho, la mayoría de las medallas olímpicas que ganó este país fue en este último deporte. También son bastante practicados deportes como el squash o la natación, y deportes tradicionales como el arte marcial Pencaxilat y el Sepa Takraw, mejor conocido como el voleibol de puntapié. Número 27. Aunque el crecimiento económico de este país se debe a muchos factores, algunos de los más destacables son sus políticas económicas, pues Malasia es la segunda economía más libre del sudeste asiático, solo por detrás de Singapur. Tiene uno de los gobiernos menos corruptos de la región, es uno de los países más democráticos y uno de los países donde es más fácil abrir un negocio del planeta. Número 28. Malasia, pese a no estar geográficamente muy elevado a nivel mundial, es uno de los países en promedio más altos de la región, debido a que gran parte de su territorio está atravesado por distintos sistemas montañosos. Su punto más alto es el Monte Kinabalu en la isla de Borneo, que se eleva a unos 4.095 metros. Número 29. La moneda nacional de este país es el dólar malasio, mejor conocido como ringgi. Esta palabra significa dentado en el idioma malayo, y se refiere a los bordes dentados de la moneda de plata española real de 8, que fue una divisa ampliamente utilizada entre los siglos XVI y XVII, y fue la moneda de curso legal en la región hasta convertirse en el sinónimo del dinero en su idioma. Número 30. Hay algunos lugares de Malasia que se deberían conocer por sus aspectos culturales, naturales e históricos. Lugares como las Cuevas de Batu, la Torre de Telecomunicaciones de Kuala Lumpur, la Plaza Merdeka, la Mezquita Nacional de Malasia, el Puente Langkawi, los Parques Nacionales de Gunung Mulu y Kinabalu, las ciudades históricas de Melaka y Georgetown, el Museo del Palacio del Sultanato de Malaca o el sitio arqueológico del Valle de Lengong. Y bueno, este ha sido el video de Malasia, espero que les haya gustado y muchas gracias por la paciencia a los que me lo pedían hace un año. Sé que me tardé un poco, pero ya está, veamos qué países siguen. Y no me quiero ir sin dar muchas gracias a los miembros del canal, ya que su apoyo es muy importante para este proyecto. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Adiós.